Me encuero. Cuando llego a la cama donde estaba este amigo y... Victoria Rufo y Omar Fayad estarían en trámites de divorcio, pues la famosa actriz no soportó ver a su marido coqueteándole a José Eduardo Derbez. Pero me costó muchísimo trabajo de deshacerme de mi vida. Yo estaba quedándome con un amigo de la familia, ¿no? En su departamento. Victoria Rufo agarró al marido coqueteándole a José Eduardo Derbez. ¿José Eduardo Derbez destapa el amor que siente por su padrastro? En entrevista con medios, como De Primera Mano, el actor señaló que tiene un cariño muy especial por el papá de sus medios hermanos, Vicky y Anwar Fayed. Y él sabe que lo adoro y lo quiero, somos grandes amigos, comentó. También detalló que es tanto el cariño que siente por el esposo de Victoria Rufo, que también le gusta festejar con él. Actualmente el actor tiene una buena relación con Omar Fayed, exgobernador de Hidalgo. Este vínculo se desarrolló con el paso de los años gracias a que se construyó con sinceridad desde el inicio. En entrevista con Mara Patricia Castañeda compartió que incluso se hacen llamar compañeros de bodas. Por otro lado, Omar Fayed, cuando era gobernador, mostraba comportamientos peculiares. Incluso fue visto en antros y lugares poco apropiados, desempeñando roles como bailarín, DJ y mesero, como si tuviera 20 años menos. Después de dejar la gubernatura, siguió con estas acciones, esperando quizás que le ofrecieran una embajada. Sin embargo, esto jamás sucedió y se encontró envuelto en investigaciones por desfalcos, como es usual en estos casos. ¿Recuerdan aquel video en el que se encontraban en un evento de Victoria Rufo? Omar Fayed estaba visiblemente relajado, acercándose a una entrevista con José Eduardo Derbez. Ambos parecían estar disfrutando de la velada, pero José Eduardo parecía algo incómodo. ¿Recuerdas cómo llevaba una mochila colgada? Se la quitó y no sabemos qué hizo con ella. Fueron captados a unos 10 metros más adelante, creyendo que nadie los observaba. Murmuraban cosas al oído, con José Eduardo riendo. No sabemos qué chiste habrá contado Omar para provocar esa risa. Olvidaron que las cámaras cuentan con zoom, y al moverse, fueron descubiertos. Esto sucedió hace aproximadamente un año y estas actitudes sospechosas continuaron. Comportamientos extraños, como susurros al oído o salidas de una habitación a la otra, se volvieron cada vez más frecuentes. José Eduardo Derbez ha demostrado llevar una relación muy estrecha con el actual esposo de su madre, Omar Fayed. No solo se tratan como hijo y padrastro, sino que se les ha visto conviviendo de manera amistosa e incluso se juegan bromas entre sí. No son comportamientos adecuados para amigos, y no eran amigos. La situación era confusa y turbia. Sumado a las investigaciones en curso, Victoria Rufo decidió finalizar la relación. Cuando le preguntaron sobre esto, Victoria Rufo titubeó. No fue fácil decir que no iba a divorciarse. Esto solo aumentó las dudas. Otro episodio fue un video que trascendió en Facebook de la página Morita Digital donde se ve a los dos convivir en Hidalgo, estado mexicano del cual Omar Fayed era gobernador. En el visual se les ve pasear por las áreas naturales hidalguenses, mientras Fayed presentó la zona histórica en la que se hallaban. A lo largo del videoclip, se notó cómo Omar Fayed y José Eduardo comparten varios paisajes de Hidalgo entre risas, mientras un guía va contando los hechos históricos más importantes. En un punto del recorrido en tierras hidalguenses llegaron al subterráneo de una hacienda. En una suerte de calabozo, el lugar rocoso se volvió estrecho. El gobernador Omar Fayed se adentró hasta lo más profundo para vivir toda la experiencia e invitó a José Eduardo a hacer lo propio. Sin embargo, este se negó. Cabe recordar que años atrás, Victoria Rufo tomó la decisión de unir su vida en matrimonio con Omar Fayed. Pero más allá de lo sentimental y la fuerza de ese amor que los llevó a planificar una vida juntos, la actriz también consideró un aspecto primordial desde el inicio: su pareja debía querer y tratar bien a su hijo, José Eduardo, a quien tuvo durante su relación con Eugenio Derbez.
Con el paso del tiempo, la intérprete ha podido sentirse orgullosa de la buena convivencia entre los dos, tanto así que existe una especie de lazo paternal del que ambos han hablado con anterioridad, una situación abordada por la también protagonista de telenovelas como Corona de Lágrimas, a propósito de las recientes declaraciones de su primogénito sobre Fayed. El caso de Victoria Rufo y Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, está ahora en un estado de caos. Alex Caffi ha confirmado que esta pareja se encuentra en proceso de desintegración, y esto se debe a ciertos asuntos bastante serios que ya hemos mencionado anteriormente. Sincera como suele ser con los medios de comunicación, Victoria habló del buen trato que existe entre su esposo y su hijo José Eduardo, quien de igual manera ha reconocido la gentileza y el cariño del político hacia él desde que era pequeño. A mí me da mucho gusto que mi hijo se lleve bien con mi marido, y mi marido se lleva muy bien con mi hijo, lo quiere mucho, lo protege mucho, dijo la actriz durante una charla concedida al programa televisivo Despierta América, espacio en el que tocó este tema de su entorno personal, un ámbito que comúnmente prefiere mantener alejado del interés mediático. Recordemos que fue en 2001 cuando Victoria y Omar tomaron la decisión de casarse, luego de haberse conocido en un restaurante al que ambos acudieron a encontrarse con unos amigos, según declaró la pareja durante una entrevista concedida al desaparecido show de Cristina poco después de celebrar su boda. Unido a estas memorias, también está lo importante que fue para Rufo tener certeza sobre el buen trato que Fayed daría a su hijo, algo que ocurrió tan pronto conformaron una familia. Fue una situación muy importante para que yo me pudiera casar con él, que quisiera y tratara bien a mi hijo, dijo la estrella de melodramas, quien hoy es mamá de otros dos hijos junto al político, los mellizos Vicky y Anuar, quienes agosto pasado cumplieron 19 años de edad. ¿Qué ha dicho José Eduardo de Omar Fayed? De su infancia, José Eduardo Derbez conserva gratas memorias de la convivencia con Omar Fayed. Tan abierto como suele ser, el joven intérprete ha hablado al respecto, considerando a su vez la posición de su padre Eugenio. Los dos como mis padres, uno biológico y el otro estuvo conmigo toda mi vida. Desde que él entró a nuestras vidas, éramos mi mamá y yo solos, y desde que él entró como que quedó muy claro que realmente la educación la iba a llevar mi mamá y que yo tenía un papá. Él se convirtió en un amigo para mí. Esperamos que esta situación le sirva a Victoria Rufo como impulso para retomar su carrera, ya que estaba trabajando cada vez menos. El hombre no quería que continuara trabajando como antes. También esperamos que Omar Fayad reflexione sobre sus acciones, que se aleje del alcohol y que evite involucrarse con personas más jóvenes. Estás pidiendo un milagro, pero a veces, los milagros suceden. A finales de junio, José Eduardo Derbez dio más detalles de la convivencia que lleva con el político. En la entrevista con Mara Patricia Castañeda, el presentador de televisión confesó que a lo largo de los años desarrollaron una complicidad única. El sí toma, el sí f***, declaró. Entonces con Omar sí es de, vamos por unos tragos, y nos vamos por unos tragos. Es más, es como un adolescente de repente. Yo de repente en fiestas soy el que le digo, oye, ya. Ya vámonos. ¿Qué creen ustedes de esta relación el José Eduardo y Omar Fayad? ¿Será por esto que Victoria se va a divorciar? Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.